Hola, soy Luis Reyes, tengo 47 años y estudié en la ENEP Acatlán. Yo hago mucho diseño, constantemente, pero lo que más muestro en redes es, en general es foto, porque me divierte mucho, me encanta la fantasía. La chica de la entrada está pintando el logotipo de aquí, de Rococó. Ese logotipo, el de aquí de Rococó, lo hice yo, al igual que el toldo. Estas pinturas están hechas con café. En ese cuadro, el único lugar donde no hay café son los ojos. Ella me vendió el café y la foto yo se la tomé con el celular, lo tenía aquí a un lado. Y le tomé la foto mientras ella me estaba vendiendo el café. Y ya, y me encantó la idea de pintar un cuadro de café con el mismo café que ella me había vendido. Se me hizo padre porque además es un café muy mexicano, chiapaneco. Ella era muy mexicana, ¿no? Y tenía una belleza muy particular, ¿no? Entonces por eso me gustó, me emocionó mucho. Y los ojos brillaban, su piel era morena, brillosa, muy parejita. Y sus ojos muy blancos, ¿no? Entonces de pronto ves esas personalidades y entiendes por qué llegan los extranjeros y se vuelven locos con las mujeres mexicanas. Son hermosas, ¿no? Me encanta pintar, dibujar. Y como ven, soy súper figurativo. Y dramático, ¿eh? Esta pieza, por ejemplo, es una pieza que me basé en un texto bíblico que está escrito ahí. Y formó al hombre de la tierra misma, ¿no? Que habla de Adán. Por eso lo titulé este cuadro, Adán. Entonces, este fue el primer cuadro que hice con café y carbón. Para mí el carbón era la tierra, ¿no? Y el café el aglutinante. Colecciono pop-ups. Me gusta mucho la arquitectura del papel. Se me hace que es un gran trabajo. Es un gran trabajo de diseño. Diseño y hasta lo vería un poquito como arquitectura. Por ejemplo, este cuadro que está a mi derecha es un cuadro hecho con carbón. Es una alegoría al hombre solo. Me gusta mucho porque es muy básico, es solamente carbón y lienzo, no hay más. El que está de este lado, por ejemplo, es óleo, ese es más complicado, igual es un cuerpo. Y bueno, tengo otros cuadros, por ejemplo este que es de un gran amigo, Madres, firma como Mother's Monkey, al igual que está ahí al fondo. Es un chico que le ha estado yendo muy bien y bueno, me regaló este cuadro. Me gusta mucho hacer hiperrealismo. Estoy haciendo este cuadro, que es también puro carbón. Surgió por un sueño. Después de que se descubrió que en la pirámide de Quetzalcóatl, ahí en Teotihuacán, había un túnel y hay cosas ahí funerarias y eso, se me quedó muy grabado. Me encanta el arte precolombino. Y tuve un sueño donde encontraba una piedra con un rostro de mujer al centro. Y este es más o menos la representación de ese sueño. Y va a llover. ¿Qué más les cuento? Pues mi casa es muy simple. Tengo un buen espacio para que me sirve de estudio fotográfico. Aún me gusta que tengo un jardincito. Bueno, un jardincito, un patiecito. Adelante, otro atrás. Es como muy cómodo mi espacio. Y se puede trabajar muy bien. Perro Bruno, mi compañerito,
cada vez que, siempre que estoy trabajando está pegado a mí. Me la paso muy bien con él. Es un perrito adoptado, muy callejerito, pero lindo, bueno. Porque siento que tengo muchos proyectos pendientes y espero morirme con muchos proyectos pendientes. Porque la vida es eso, tener proyectos todo el tiempo.